banda, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hoy tuve que venir aquí a San Andrés Cholula. No es lo mismo que San Pedro, esta es otra colonia que estamos cerca de la colonia que se llama la ex Hacienda Buenavista. Y estamos en lo que se llamaba antiguamente el Camino Real a Cholula. Es decir, que por aquí antiguamente llegabas a San Pedro Cholula. Y bueno, como están viendo, estamos pasando de donde está Madero. Y bueno, esta calle está medio rara porque exactamente en esta vialidad convergen tres municipios. Por ejemplo, ahorita esta parte es de la ciudad de San Andrés Cholula. Un poquito más adelante, pasando esta placita que está aquí a mi derecha, esta que está aquí. Aquí ya es del municipio de Puebla. Y donde está aquí vamos a ponerle esta cosa roja, un monumento, no sé cómo es esta pared roja que estaba aquí a mi izquierda, es Coronango. Y un poquito más adelante, donde van a ver unos fraccionamientos que están unas entradas, ahí otra vez es el municipio de Puebla. Y esto es exactamente aquí pasando esta otra placita, aquí empieza y es otra vez Puebla. Bueno, esta vialidad se conecta con la calzada Zabaleta, y esta calzada Zabaleta pues es muy famosa porque se supone que en algunos ayeres, hace 25 o 30 años, esta calzada Zabaleta era pues donde vivía la gente rica y poderosa de la ciudad de Puebla. Y ahora, bueno, como están viendo, en esta calzada, que es el antiguo camino a San Pedro Cholula y a San Andrés Cholula, pues ahora ya está convertido en una zona exclusiva. De hecho, por aquí hay una anécdota, aquí agarraron hace algunos años a uno de los jefes del cártel de los Zetas. No recuerdo el nombre de a quién agarraron, o si fue así el Cárdenas, alguno de ellos. Y se puso aquí el ejército y todo el rollo. Afortunadamente no hubo balazos, no hubo nada, pero bueno, se puso tensa la cosa aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, esta es la calzada Zabaleta. De aquí vamos a entroncar con lo que se llama el Boulevard del Niño Poblano, que sí, bueno, hay un puente. Ese puente ya divide lo que es la calzada Zabaleta con el Boulevard del Niño Poblano. El chavo, aquí normalmente pues la gente que vive trae puro carro de lujo, trae Porsche, BMW, trae Ferrari. Esta zona es común encontrar carros de alta gama. Y pues le agarran algunos como autopista. Casualmente, quién sabe por qué, aquí el tránsito no se aparece. Es raro que encuentres una patrulla de tránsito en esta calzada. Pero bueno, son algunas prerrogativas que extrañamente tiene la gente que tiene poder económico un poquito mayor que los demás. Y bueno, pues aquí esta gente tiene colegios. Si se dan cuenta, estamos bien. A mi izquierda hay una barda color rojo. Literalmente dentro de esa barda hay una mini ciudad. Hay universidades, hay preparatorias, secundarias, primarias, kinder, centros deportivos, hay centros comerciales. O sea, la gente no necesita salir, nada más le falta un cine, pero los cines lo tienen a 3 minutos en su carro, está cerquísima. Y bueno, este es el entronque donde se conjunta lo que es en la parte que estoy ahorita, la calzada Zabaleta, cruzando el puente que está aquí al frente, ya es el Boulevard del Niño Poblano. Hacia derecha e izquierda es el bulevar de la carretera federal a Atlixco. Bueno, aquí ya cruzamos y es el bulevar Niño Poblano. Cosa curiosa, en esta zona ya es totalmente Puebla. Anteriormente era de San Andrés Cholula. Bueno, por ahí hubo una controversia en cuanto a límites territoriales, y pues el gobernador incluyó ahí en ese entonces para que quedara al lado de Puebla. No sé, algunas malas lenguas dicen que porque es la zona donde más ingreso hay,
cuanto a comercio y en cuanto a recaudación fiscal. No sé, puede ser, ¿no? Y bueno, aquí se encuentra la Universidad Iberoamericana, se encuentra Angelópolis a mi izquierda. Bueno, aquí nos divide el camellón. No se alcanza a ver lo que es la zona de Angelópolis, pero sí, de aquí estamos a unos cuantos metros de lo que es el centro comercial de Angelópolis. Y del lado derecho, pues empieza, ahora sí que con todo su esplendor, lo que es la vía Atizcáyotl. Y en esta vía Atizcáyotl, pues se encuentran todas las marcas de renombre mundial en autos de lujo. Casualmente, pues en esta zona, digo casualmente en esta zona, se encuentran ahí todas las universidades. Está el TEC de Monterrey, está el Ibero, está la Anáhuac. Las universidades un poquito más caras de México están aquí. Y oh, bueno, es así, obviamente ya le corresponden al municipio de San Andrés. No se los pudieron quitar, pero creo que lo intentaron, ¿no? Y bueno, como les decía, este es el puente por la parte debajo de donde vamos, este puente, que es la vía Atizcáyotl. Como les decía, aquí empieza la zona, como diría ayer el señor Cabecita de Algodón, la zona fifí, ¿no? Y bueno, aquí nos vamos a conectar hacia donde está literalmente pues la zona exclusiva del lado izquierdo y el barrial del lado derecho. Pasando esta plaza que vemos aquí como carpas de circo, se llama Plaza Las Palmas. Este es lo último, vamos a llamarlo así, hasta donde llega la parte que tiene dinero y donde viene la gente bien, dicen aquí en el pueblo, a comer o a pasear. Y si se dan cuenta, aquí tenemos enfrente un hotel y del hotel hacia atrás ya es la zona popular. Ahorita vamos a pasar cerca de este hotel. El hotel es aquí a la derecha. Bueno, ahí está. Ahí vieron. Y bueno, aquí en esta zona que es se llama la Cruz, o la Cruz, algo así, o Tres Cruces, no recuerdo bien cómo se llama esta colonia, tiene años que no vengo. Pero bueno, es el último del municipio de San Andrés y aquí hay un río, famosísimo río Atoyac, que por ahí hubo hace algunos años un grupo que se dedicó a hacer la limpieza del río. Lo dejaron muy padre, pero pues la gente, ya saben, esa mala educación, otra vez volvió a echar basura, otra vez volvió a contaminar el río. Y lo que era en su momento, ya después de haberse recuperado, un lugar para pasear, ahora se convirtió en una zona de riesgo porque pues hay muchos animales ahí, hay fauna nociva, hay ratas, carachas, hormigas, hay perros. No, no, se puso feo, se puso. Y el agua, pues, que en algún momento se recuperó y que llegó a ser otra vez cristalina, es negra. Desafortunadamente tenemos esa muy mala costumbre de no cuidar nuestros ambientes. Y bueno, aquí ya empieza Prados Agua Azul, porque así se llama nuestro capítulo de hoy, Prados Agua Azul. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque en esta parte de la ciudad era la nueva, vamos a llamarle así, hace como 20, 25 años, la nueva zona de los ricos. Si se dan cuenta, en Puebla hay muchas zonas donde en diversos tiempos los ricos habitaron. ¿Qué quiere decir esto? Que Puebla siempre ha sido una capital, después de México y Monterrey y Guadalajara, una de las capitales donde el dinero se mueve y se mueve bien, ¿eh? Digo, ahorita, por motivos de pandemia, pues todos estamos sufriendo un poquito la economía, pero bueno, aquí dicen que poniendo un negocio en Puebla y pega, pega en todos lados. Y es cierto, ¿eh? Porque aquí los poblanos, híjole, tienen un carácter medio especial. Aquí no se mueven como en México, Guadalajara, Monterrey. Aquí son muy especiales. Mucha gente viene de otros estados aquí a Puebla a hacer negocio. Y como les dije, si el negocio pega en Puebla, fácil pega en cualquier lado, ¿eh? Y bueno, esta colonia de Prados Agua Azul, pues también en su momento, como les dije, era una de las colonias de gente rica.
pues tiene su propia plaza, una plaza que en su momento también fue de las más cotizadas, que se llama Plaza Cristal. Aquí ya estamos entrando, está de frente y a la derecha. Y en Plaza Cristal, pues tienen ahí fábricas de Francia, creo que ahora ya se llama Liverpool, no sé si le sigan llamando fábricas de Francia. Tiene cines, bueno, tiene todo, toda esta placita. Los que no sean de Puebla, vengan. Es una plaza, está cómodo para venir, está realmente relativamente cerca del centro de la ciudad y pueden encontrar una gran variedad de artículos. Digo, ya no es lo que era al inicio, ¿verdad? Porque ya llegó Angelópolis, llegaron otras plazas ahí, Galería Cerdán, Parque Puebla, etcétera, que la verdad sí son de otro nivel, pero en su época, pues sí, era lo mejorcito que había. Y bueno, pues chavos, espero que les haya gustado un poquito de nuestra ciudad en Puebla. Como ven, ya estamos volviendo a la normalidad, el tráfico otra vez está, como siempre, atascadísimo. Vean, eso es lo chido de andar en dos ruedas, ¿eh? Puedes filtrar sin bronca, imagínense ahí estar deshidratando en el vehículo. Pero bueno, es una de las ventajas, como dicen, animal, cuando menos una lucecita, pero bueno. Y que conste que yo vengo en un carril, ¿eh? A lo mejor por la toma parece que vengo entre carriles, no, no, yo no es mío. Y bueno, como les decía, pues gracias. Gracias por visitarnos, gracias por ver. No se les olvide, por favor, denle seguimiento a México Vivo. Acuérdense que México Vivo es para que todos nosotros como mexicanos podamos reactivar nuestra economía, apoyando obviamente también a nuestros artesanos, apoyando al turismo, apoyando la cultura, apoyando nuestra ciencia, apoyándonos a nosotros como mexicanos. Y recuerden que nosotros, en donde sea, en cualquier parte del mundo, siempre van a encontrar a un mexicano. Siempre. Somos como las siete plagas de Egipto. O sea, no somos malos, sino que siempre les caemos a donde menos nos esperan. Y bueno, yo aquí los dejo. Ya voy de regreso. Voy a la casa, tengo algunas cosas que hacer. Si es que, chavos, ya saben la recomendación de siempre: pórtense mal, cuídense bien y nieguen todo, chavos. Ahí nos vemos, cuídense mucho, un super mega abrazo y adiós. Ah, perdón, antes de despedirme, ahí les dejo los datos de México Vivo al final del video. Ahora sí, ahí nos vemos, adiós.